a esta conferencia en la que esperamos reflexionar mucho y tal vez reírnos un poco también. ¿Por qué y de qué nos reímos? ¿Nos hemos reído siempre de las mismas cosas? ¿Somos los únicos seres vivos que ríen? ¿Expresa la risa solamente una experiencia de alegría, de placer o también de dolor? Hoy, el muy reconocido antropólogo francés David Le Breton, autor, entre otros libros que seguramente ustedes conocerán, de El cuerpo y la modernidad, Antropología del cuerpo, nos va a compartir sus reflexiones acerca del complejo fenómeno físico, psíquico, social y cultural de reírnos. La forma en que la risa es una manera de socialización, pero también de resistencia, de censura, y se relaciona con el humor, la ironía, y posee una fuerza tanto represiva como liberadora. Le agradecemos profundamente a David Le Breton que haya aceptado esta invitación de la Cátedra Alfonso Reyes. Él es profesor de la Universidad de Estrasburgo, donde se sigue desarrollando, es miembro del Instituto Universitario de Francia e investigador del Laboratorio de Culturas y Sociedades en Europa. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Merci infiniment, Ana Laura, de ton invitación. Merci por tu invitación. También gracias a la Universidad Tecnológica de Monterrey por haber facilitado mi venida aquí a México. A cada uno de entre ustedes que están aquí conmigo, me parece muy lindo que. Entonces, les agradezco infinitamente. No les voy a contar historias chistosas, más bien que está encerrada en algún lado, Selena Hernández, que va a hacer la traducción. Gracias. Entonces, no les voy a contar historias chistosas ni hacer bromas. Voy a tratar más bien de que comprendan las ambivalencias del reír. Ana Laura ya acaba de preparar el terreno. Entonces no les voy a hablar simplemente sobre el júbilo, sino también decir que a veces es violencia, aunque claro, es más seguido, es sinónimo del placer de estar juntos, de la alegría. Discúlpenme que voy a leer mi texto, pero es mucho más fácil de hacer esta traducción, porque tengo una escritura muy fina, entonces prefiero la lectura y es mejor que improvisar. Entonces soy más difícil a traducir que si improviso. Yo creo que mi presentación les va a parecer bastante dinámica. Es la primera vez que hago una conferencia sobre el reír. Mi libro salió hace algunos meses solamente. Entonces es la primera vez que hablo sobre este tema en público. Es eso. El reír no manifiesta necesariamente el júbilo, ni siquiera el cómico de una palabra o de una situación. La ingenuidad de ciertos enfoques neurobiológicos es asociar el reír al placer. Sin embargo, su significado varía según las circunstancias de los lugares. Si el reír se escribe en singular, siempre se escucha en plural. Manifiesta, claro, el júbilo puro, el buen humor, pero también la angustia, el sentimiento de superioridad, el odio, la vergüenza, la timidez, el triunfo, la raillerie, la arrogancia, la sorpresa, la vergüenza, la amabilidad, la sumisión, la incredulidad, el desdén, la morgue, la vergüenza, el desafío, la voluntad de salvar las apariencias o de poner a distancia una emoción, etcétera.
Algunos risas están ligados a lo cómico de una historia o de las circunstancias. Otros al júbilo de existir, de jugar, de estar juntos, de hacerse cosquillas con aliviar a algunas personas, de haber escapado por un pelito al peligro. La desaparición de un obstáculo a veces es suficiente para provocarla. Así, por ejemplo, los niños que se liberan de la escuela y que corren con exuberancia hacia la libertad encontrada lanzan muchas risas a todas las personas. Claro que, por supuesto, generalmente es júbilo, sabor del instante, momento de compartir con los otros, una escapada muy linda del pensamiento. Las situaciones cómicas son deleitables, la hilaridad, voluntad buscada, sobre todo cuando hay ocasiones festivas. Él traduce la vitalidad, la exuberancia, cuando la vida de la vida brota a pleno cuerpo, cuando la famosa secuencia de Singing in the Rain, le rire et le sourire aux lèvres. Que tenemos la risa y el sonreír en los labios. Le grand écrivain américain Henry Miller, el gran escritor Henry Miller describe una escena muy cercana a Broadway cuando por la primera vez, tout jeune, él muy joven, experimenta una necesidad interior de escribir que le perturba. La noche está cayendo, las noches se están vaciando y se siente el hervir de la energía, de la electricidad. Voy a citarlo a Henry Miller: cuando la lluvia empieza a caer y que se levanta hacia el cielo, yo la recibo como una bofetada. Me pongo bruscamente a reír como un loco, sin claro saber por qué. Yo desbordaba solamente de júbilo. Estaba loco de júbilo, con la idea de encontrarme solo, absolutamente. Es fin de la cita. La risa es también un comportamiento de fachada para disimular alguna incomodidad, una contrariedad, después de la toma de conocimiento de un fracaso personal. Encarna también la resistencia, un último sobresalto de orgullo, cuando todo está perdido, una manera de jamás verse vencido. Así, por ejemplo, el humor en el campo de la muerte de la Alemania nazi. No se puede comprender el reír analizando solamente sobre el ángulo de lo que hace reír. Uno de los motivos los más comunes del reír es por la sociabilidad, por el placer de estar juntos, que hace poco sensible el valor de las bromas intercambiadas. Es la materia prima de la mayoría de las relaciones sociales, sin ninguna broma que sea necesariamente ser enunciada. Más que una reunión relajada, jovial, más los reires funden al grupo en una complicidad heroica. El grupo potencializa los sentimientos y acentúa los reires por el infinito de los efectos, por una ritualidad de estar juntos. La amistad o las relaciones de vecinaje llevan a compartir los momentos convencionales del reír, de la lluvia y del buen tiempo, los comportamientos incongruentes de los vecinos, los escándalos políticos, las vacaciones, etc. Él refuerza la interacción. De dónde la imposibilidad de bromear o de compartir una risa con alguien que se desprecia o que se le repudia, que no estamos de acuerdo con él. También es muy difícil contener la risa. Uno no puede reír bajo comanda, o alor, porque si no suena falso. Podemos reproducir el sonido, pero no la efusividad. Sin embargo, no se ríe siempre por las mismas razones ni de la misma manera, porque la risa es eminentemente un rito. No es una emanación de la naturaleza o de la biología, pero de situaciones sociales particulares que los individuos han aprendido a asociar al reír.
Cuando un individuo ríe, toda la sociedad se expresa también a través de él. En su tonalidad pasible, el reír es un suavizante de contacto, como la sonrisa. Es más seguido un lazo creador entre individuos que no se conocen porque disipa los obstáculos. Siguiendo la distinción teológica, se puede distinguir dos maneras de reír. La que traduce la júbilo y el rir. Entonces también la burla. Hay dos tipos de reír. D'un côté, un rire d'acquiescement, una risa de acquiescement, que es de algo positivo, y otro de desprecio, de violencia. El hebreo, por ejemplo, dispone de dos palabras para calificar tonalidades diferentes de reír. Sac, que reenvía a un reír feliz, el propio del placer de estar juntos, y el otro que es lac, que es la burla. Lag, qui est l'autre mot, qui renvoie plutôt à la moquerie. A la burla, a la dérision, a la crueldad. El griego distingue también dos formas de reír diferentes por dos palabras diferentes, relax, que es el reír cotidiano, del júbilo, y el otro, ketilian, catagelan, que reenvía a un reír malo, agresivo. El latín no solamente tiene una palabra, la palabra risus, que recoge los matices de todas las ambigüedades del reír. Y en español, en italiano, tenemos solamente esa palabra. Impregnado de ambivalencia, el reír mezcla lo racional y lo dionisiaco y llama a la vez a la razón, por ejemplo, para la percepción de lo cómico o de una situación de un chiste, pero también da una parte bella al cuerpo, a la articulación del sentido y del orgánico. Ni reflexo, ni decisión voluntaria. El reír es un brote del cuerpo y interrumpe la circulación de la palabra, siempre marcada por la afectividad y por una presencia corporal, claro, pero bajo una forma discreta y previsible. En el reír, el cuerpo es el que toma lo más importante. Y lo hace de manera espectacular, por un estado de shock de la persona, de repente sacudida, de sobresaltos, la respiración entrecortada, turbulencia pasajera que libera un momento, las exigencias de identidad y de protocolos. Encarna un breve escape fuera de la rutina de lo cotidiano. Explota. Claro, él a veces tiene que refrenarse, pero las ideas mentales, delimitado, liso, de la vida cotidiana. Hace volar en destellos las identidades pasibles y confortables, reconocibles. Abre una ventana fuera del mundo propio, una escapada fuera de las restricciones, y es muy contagioso. Claro, él responde también a una ritualidad, es compartido, pero asegura un triunfo provisional del cuerpo y reduce la palabra por emana un rostro siempre frecuentemente descrito por los enemigos del reír como chueco, siempre los enemigos del reír lo ven como tortu, como chueco. El reír disuelve la seriedad. El reír es simultáneamente algo visual y oral. Il résonne dans les gestes, resuena en la postura, la actitud. Il ébranle également le langage. Y también en el lenguaje. Il s'empare en fait que la persona entera de reír. De nombreuses métaphores. Muchas metáforas insisten en la dimensión corporal del reír y sobre la disolución provisional de todas las convenciones.
Les voy a decir varias expresiones que existen en la lengua francesa, que parecen muy vulgares, pero que son, pero siempre están asociadas con el reír. Entonces, yo creo que ustedes tienen equivalentes. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, reírse hasta que nos orinamos. Nos reímos hasta hacernos pipí en el calzón. Nos doblamos en dos. On se tape le cul par terre. Nos damos de nalgadas en el culo, en el piso. Nos agarramos de la panza. On se bidonne. Nos agarramos de la panza. Nos da el loque. On se gondole. Nos hacemos para los lados. On se pompe. On se boyote. Que bueno, podemos decir, nos cagamos de risa. Nos atacamos de risa. On se paye une bosse. Son sinónimos, entonces podemos decir que reímos como locos, como un, bossu, como un jorobado, como un, tordu, como un torcido, como un, fou, como un loco. On rit à en perdre le souffle, reímos hasta que perdemos el aliento, hasta que se nos desabotona la camisa. On étouffe, nos on da tos de reírnos. On pouf, empujamos, como un sacacorcho, reímos, toile, nos ponemos, nos desnudamos. On s'esclave. Nos vaciamos, nos hacemos chuecos, on se roule par terre, nos damos marometas en el piso, nos tiramos los pelos, nos jalamos los pelos, nos reímos a carcajadas, nos reímos con todos los dientes, con los bellos dientes, hasta la que la mandíbula se desencaje, hasta reír, nos reímos de risa. On éclate de rire, comme une explosion de risa. On a la rate qui se dilate. Tenemos el vaso que se dilata, el órgano. On crève de rire. Nos echamos pedos mientras nos reímos. On se fend la gueule. Nos carcajeamos. On se fend la pipe. On se fend la tronche. Si estamos en el jolgorio. On se fend la margoulette. Nos jarameamos. On se fend la poire. Nos retosamos. On se fend la pêche. Nos alborotamos. On rit gras. Chanceamos, nos reímos un feo. Un propos est tordant. Un propósito désopilant. Es ébouriffant. Poilant. Sí, de que se nos caen los pelos. On se paye une tranche. No, nos damos. Pinte, nos duele la panza. Parfois, y a veces. Y hay d'autres expressions. Y hay muchas más expresiones del mismo tipo. Et voyez comment, donc, la langue, entonces comment ven como la, como la lengua, como la moral de la lengua. Como pone el reír, pone siempre el reír del lado del cuerpo. Desde hace mucho tiempo, desde los cristianos teologistas, siempre lo enviaban hacia lo diabólico, le daban una connotación diabólica, mala, del sonreír. El sonreír era la elevación. C'est la proximité, es la proximidad a Dios, c'est la es la espiritualización, y que el reír es lo bajo corporal, es lo popular, es lo vulgar. Y por esas razones, solo los, salvo los franciscanos, pero todos los otros, lo del reír está mal visto generalmente. Es como una manera inconveniente. Es una manera de burlarse de Dios. Solo los franciscanos que pensaban que el reír era una creación de Dios. Y entonces él pedía a San Francisco de Asís, pedía siempre que la gente estuviera siempre feliz, sus discípulos. Y a la fidelidad a Dios. Y entonces la evocación del reír también reenvía la animalidad, pero en un sentido muy peyorativo. Por ejemplo, se puede hablar del apareamiento. Se dice, es como un poquito vulgar, pero se dice, envía la sexualidad del caballo. También podemos decir ricané, que es rebuznar. Es una reír muy desagradable, muy desagradable. Rechané, que también quiere decir aullar, como un asno también.
Ajá, que tampoco es muy, muy bonito. Glucé también es como para como los gallos, o también como las gallinas, o como una ballena, o como una hiena también, que es un poco más malo eso, etcétera. Si, vous prenez le sourire, si ustedes toman el sonreír, hay solo metáforas de espiritualidad. El reír es más bien es del lado del cuerpo. Entonces el reír está compuesto de destellos múltiples que rebotan los unos sobre los otros en un movimiento que ríe sin fin. Está compuesto de capas de sentido innumerables y ambivalentes. No tiene ninguna fórmula de fabricación, pero una multitud de matrices. Yo les voy a citar de alguien del un cómico de Groucho Marx que escribe. Voy a subir. Entonces ¿cómo se puede hacer reír a alguien? Él dice: soy prudente por naturaleza. No tengo ni el poder de analizar lo que hace a un hombre reír. Ya leí muchos libros por especialistas reconocidos que han desmontado los mecanismos del humor y que tratan de explicar lo que es divertido y lo que no lo es. Pero dudo que un solo comediante sepa realmente lo que desencadena la risa y tampoco su vecino de piso. Se conoce lo que dice Pierre Dac, que se aplica a todas las tentativas de la definición de reír. A toute tentative de définition du rire, je voulais. Entonces hago la cita. Ceux qui ne savent rien. Los que no saben nada saben siempre lo igual que los que no saben, que lo saben todo. C'est Pierre Dac dans toute sa splendeur. Ese es Pierre Dac en toda su esplendor. Je me souviens d'une autre. Me acuerdo de otra fórmula. Porque hay varios humoristas franceses maravillosos. Jongleur avec la. Jongleur, ajá. Et donc vous savez que entonces des grands saben de, que tienen muchos libros de historia. Es un libro de Bergson, que es un libro precioso. Bergson, por ejemplo, nada más habla del humor. Expliquez-nous pourquoi vous nous faites rire. Explíquenos por qué nos hace reír así. Y él dice, yo no soy nadie, yo no soy Bergson. Eso es. Là où on reconnaît un très très grand humoriste. Ahí sí se reconoce un gran humorista. Une autre histoire. Otra historia con ese propósito. Un especialista de la Biblia ofrece su comentario de la Biblia a un anciano. Un homme beaucoup plus âgé que lui. Un hombre un poco más viejo. Y viene y le pregunta que si su libro le ayudó a comprender mejor el texto sagrado. Pero el anciano le responde que al contrario, lo que pasó fue que la Biblia fue lo que le ayudó a comprender ese libro. En otros términos, la explicación del reír emana de la fuente para se disolver justamente en el reír, una tarea imposible. Después hay el reír loco. En el discurso de la vida cotidiana, estamos siempre en la merced del reír, incluso del reír loco que se desencadena inesperadamente y causa una tensión propia a ciertas situaciones sociales. Là où il est essentiel de garder son sérieux. Y ahí donde no tenemos que estar serios. Ahí donde reír no está prohibido, está prohibido. A causa de la incongruidad de un propos o de un comportamiento que libera la tensión. Es algo que libera la tensión acumulada, imposible de retenerse. Un reír loco, porque desligado de toda civilidad, de toda expectativa social, y necesariamente desproporcionada para los testigos. Las ritualidades más seriosas son golpeadas con un latigazo por una risa de los infelices que no llegan a retenerse. El reír aquí no es siempre feliz, porque la persona sabe que la situación es comprometedora, amenazadora. Y no ignora las represalias posibles
y las heridas que puede causar, ocasionar. Pierde la maestría de su presentación social y se expone al juicio de los otros. Uno de los recuerdos más negros de mi infancia es la violencia cólera que tuvo con un profesor en la de dudosa reputación, que se puso, que empezó hasta a escupir de cuando estaba enojado en el pizarrón. Y estaba, yo estaba realmente en una risa loca, como siempre, como frecuentemente me pasaba en esta época. El terror vino a mí y una avalancha me sumergió. Las risas fueron marcadas siempre en mi infancia. Yo tenía 12 años más o menos. Esas risas marcaron mi infancia y todavía oigo esas risas y lo que colérico que se ponía mi profesor. Y me acuerdo de que en los recreos tenía que dar unas vueltas al patio del recreo y también sin contar los reglazos que me daba el profesor cuando estaba pequeño, iba a la escuela. El loco reír es un incidente amenazador que expone a quedar mal y sobre todo a poder incomodar a los otros sin poder justificarse. Y así el loco reír es percibido como una incomodidad provisional y perdonable. En una carta, Kafka cuenta a Feliz un evento que él defiende en una situación penible. Ese día, con dos colegas de la oficina que tuvieron un ascenso, estaban vestidos con ropa muy elegante. Kafka estaba enfrente del instituto, del director del presidente del instituto donde trabajaba, y uno de los promovidos, muy serio, tenía un discurso de agradecimiento y el presidente lo escuchaba con solemnidad. Kafka notó de repente el vientre prominente del director y de repente se empezó a carcajear en un momento de santidad y sintió con horror subir en él una risa que subía en él y en vano de reprimirla lo simuló como si estuviera estornudando. Cuando el presidente se dio cuenta, cuando levantó la cabeza para comenzar el discurso de rigor, él podía ver mi mímica y constatar fácilmente que la risa que se escapaba de mis labios, a mi pesar, era nulamente un acceso de tos. El presidente no se inmuta. Arriba de toda la confusión, comienza su discurso como si nada pasara. La situación empeoró a causa de la actitud desafortunada de un colega que se halla de acordarse de Kafka y se pone a carcajearse porque fue incapaz de contenerse. No pude retenerme y vi fundirse todas mis esperanzas de poder reponerme. Poco a poco, el Lester loco reír ganó todo el auditorio. Solo el presidente se quedó imperturbable. La ceremonia se siguió a pesar de esas olas de turbulencia. Otro colega comenzó a hablar a su turno y otra vez cito a Kafka. Me exploté de una risa sonora brutal. Todo el mundo se cayó. Yo fui, en fin, el centro de la risa que todo mundo volteó a ver. Con eso, naturalmente, tenía mucho miedo y mis colegas podían ahora sí reírse a su antojo. Ya termina la cita. El presidente desconcertado se esforzó de figurar bien y se encontró una frase cualquiera para dar a mis aullidos. Una broma, hizo una broma y después rápido trató de pasar de nosotros. Y sigue dando su discurso. Salir con la cabeza alta de una situación así es un arte sociológico.
Le rire qui transparaît parfois lors de funérailles. El reír que transportaba a veces en los funerales y que obstruye a veces la tristeza, las tensiones acumuladas, se agrava en el momento de repente cuando es perturbado por una incongruencia. Las tensiones acumuladas se calman de repente con un reír incontenible. Coleta describe con dolor cuando fue a acompañar a su padre al cementerio y que iba en la caja el cuerpo de su padre y todo con el desmoronamiento de su madre que no deja de hablar suavemente a lo largo de todo el recorrido. Después, de regreso a la casa, cuando el silencio estaba impregnando la pieza, un gatito entró, ingenuo, un ordinario, irresistible gato chiquito de 4 a 5 meses, y un salto acrobático lo arroja con la cola para arriba a nuestros pies. Y ella reía a mi madre. Mi madre en duelo. Ella reía y con su risa aguda de mujer joven y golpea de emoción, con emoción, da un aplauso al frente del gatito. En un contexto social pesado, de emoción, nada como un pedo o un eructo para desencadenar una vaga hilaridad incontrolable. Es cierto. En un grupo, por ejemplo, de risas, donde de unas risas que están unas atrás de otras en las fiestas. Pero el loco reír aparece también en momentos trágicos, como liberación brutal de tensiones insostenibles. Un ejemplo, el juicio de Praga en 1952 pone en el banco de los acusados miembros del Partido Comunista que hacen sombra al presidente stalinista en Checoslovaquia. Se trata igualmente de victimizar emisarios a una población que no tiene más aliento. Esos hombres son acusados de conspiración contra el Estado. Alors que sont totalement y eran totalmente inocentes. En uno de los momentos más trágicos del juicio, uno de entre ellos que da su testimonio, adelgazado por los malos tratos de prisión, un hombre que se llama Sling, pierde su pantalón, se le cae el pantalón. Yo cito aquí, es en un libro que se llama L'Aveu, que es de una película muy bonita. Entonces voy a citar a London. De notre camarade en calçon, entonces, el que estaba en calzón y todo el mundo se puso a reír, histéricos. Notre ami Sling, nuestro amigo Sling, muerto de risa, el primero, y se repone el pantalón. Y después le da mucho trabajo seguir con lo que estaba diciendo. Los coacusados se dejan llevar por la tormenta. El reír gana la asistencia y los miembros del tribunal, el procurador disimula su cara atrás de un periódico que lo abre. Los miembros del tribunal agachan la cabeza en sus expedientes. Fin de la cita. Ajá. Nadie se escapa de reír. Todos están sobre la presión estalinista. Los miembros del tribunal no ignoran la mistificación que deben adoptar al condonar pronto a 11 personas y los otros a la cadena perpetua. Porque ya saben la suerte que les espera. En ese clima de tensión extrema, el reír es como un gesto irónico, pero autoriza una clase de alboroto grotesco. El reír parece fuera de todo control, explota. Explota de repente. Sin embargo, como ya lo dije hace un momento, nunca es un reflejo, pero siempre una reflexividad inscrita entonces en un contexto social. Nos podemos retener para no herir o para evitar de llamar la atención enojosa
Podemos enarbolar un reír cómplice, indulgente, asistiendo a una cena chistosa en una banqueta. O seguirnos, si alguien se cae, o podemos seguirnos también, si alguien se cae, podemos ignorar también, o podemos reírnos. Nos podemos reír disimuladamente, como se dice en francés, o reírse solo, o reímos como de nuestra barba. En s'efforçant de ne pas se faire remarquer, para tratar de que no nos vean, o de manera inversa, o podemos reírnos de manera exuberante para significar un desprecio o una censura hacia una persona o una situación. Podemos reírnos de chistes o de juegos. Ya he oído muchas veces en un grupo, por convivencia, por amabilidad, para no incomodar o para testimoniar una amistad con el que hace los chistes. Pero muchos ejemplos serían aquí disponibles para dar una testificación del control, para ver cómo podemos, de manera aguda, los individuos, en presencia del contexto y de la interacción, reír. El reír es siempre circunstancial. Es breve o puede ser locuaz, discreto o ruidoso, a carcajadas o una simple sonrisa. Se ajusta a la situación según la impresión que el individuo quiere dar de él mismo o de toda la sinceridad, y sin necesariamente pensar. Lo que hace reír un instante, por ejemplo, la caída de ridícula de alguien que pasaba en la calle con un poco arrogante, y podemos detener la risa si nos damos cuenta que se lastimó, o también si nos damos cuenta que es algo que ya que conocíamos, si nos damos cuenta en este momento. Una persona sola que se carcajea sola en la, es algo muy raro de ver. Y no es en las ritualidades corporales. Y después hay otra figura de reír, es el lado policial del reír, de la disciplina, de alguna manera. Le rire comme instrument du mépris, como la risa como instrumento de desprecio es el hilo rojo de denunciación desde los filósofos, desde Aristóteles. Este uso trata de lastimar al otro, de burlarse de él, y estigmatiza el reír en su conjunto, describiéndole solamente bajo ese ángulo. En la poética, por ejemplo, Aristóteles asocia la comedia a lo feo, al ridículo. El reír es primero, en sus ojos, reprobar hacia los que se conducen de manera ridícula, fuera de lugar. Esas observaciones peyorativas se encuentran en segundo plano bajo la pluma de varios autores opuestos al reír en todas las épocas. Este enfoque es sobre todo teorizado por Hobbes, un filósofo que inscribe el reír hablando de la degradación del otro, nacido, que sale siempre de un sentimiento de superioridad del que ríe. Es una visión, claro, muy limitada. Bueno, entonces continúo sobre esa policía del reír. Un reír cruel, sin matices, existe como afirmación de superioridad personal. Él alimenta, por ejemplo, varias situaciones de hostigamiento que son víctimas los alumnos en los colegios, a veces las mujeres en los transportes públicos, por ejemplo. Nos reímos a veces con los otros, pero también nos reímos de los otros, de alguien. Vamos a reírnos del que sale de lo común, por su apariencia, por su actitud, su diferencia. Va a ser señalado como alguien a quien molestar bajo una forma brutal
o atenuada. Le sarcasme, pro, el sarcasmo de reír lo persigue a esa persona por su actitud, por su discapacidad, o es muy grande, o es muy gordo. Le harcèlement, donc, la figure centrale du harcèlement. Entonces va a ser la figura central para burlarse de él, pour le piétiner, pour lui faire mal, para hacerle mal, le dénigrer. Para denigrarlo. Et vous voyez comment, là, le rire fonctionne, y así como la risa funciona de muchas maneras. Donc, il y a un certain nombre de gens donc se retrouvent se les ridiculiza a muchas personas si no están en el camino recto, car ils s'en écartent, porque están, se apartan por los alumnos, por los gustos de los estudios, su aplicación, el éxito, la forma de su cuerpo, su nombre, su origen cultural, su religión, su enfermedad, su orientación sexual, o porque tienen un hermano con síndrome de Down, o porque su padre es un bebedor, etc. El miedo de volverse la risa de los otros es una sólida prevención social, una repulsión a toda originalidad. La policía del reír es un exorcismo de la diferencia percibida como intolerante. Ella recuerda al otro que no se debe ir demasiado lejos en la singularidad bajo la pena de incomodar. No llamar la atención de sí es la mejor garantía de no transformarse en víctima de sacrificio. El risa expresa el triunfo de los que están bien en todos los lados, que testimonian la arrogancia hacia el que juzgan indignos. Formula un juicio sobre un modo agresivo, tomando los guantes que disimulan con una mano de fierro para atacar a un grupo o a una persona. En esta declinación, el reír es socialmente conservador, sujetando al individuo a la presión del grupo, burlándose por adelantado de cualquiera que trate de alejarse. Claro, bien entendido, para que sea el típico burlón que trata de rectificar los errores. Pero sonreír, pero también de celui qui est moqué, da una identificación, el sentimiento de identificación con el que es burlado. À l'instant d'ailleurs me revient beaucoup de scènes que décrit me estoy acordando de muchas escenas qui doit être, je pense, traduit en espagnol, que puede que de un libro que yo creo que de Alexander Junior, que debe estar traducido. Es un formidable filósofo que es de un cuerpo deforme, que camina con su cuerpo extraño, y Alejandro Jolien cuenta que sale de un gran teatro, no me acuerdo, y de un bar, Jacquard, donc avec des grands noms également de la des grands noms politiques. Era un hombre, era un gran hombre político, y está sobre su nube, y hay devant lui 3 ou 4 adolescents. Y ahí sube en un autobús y se sube a un autobús y empiezan a burlarse de él en un autobús unos adolescentes. Y él empieza a decir que no es su error, que él está así. Pas du tout aidé. Ajá, y eso no me ayudó para nada. Eso fue horrible. De haber sido objeto de esa humillación para de los jóvenes. Su vida siempre estuvo como en el límite de caer de un lado para el otro. Y de que se rieran personas que no conocía de él, y el sufrimiento de esa persona. Y por eso trató de encontrar una forma de espiritualidad por sus enfermedades físicas. Entonces regreso a mi propósito. Es Baudelaire que dice que el reír está en el hombre, es consecuencia de la idea de su superioridad.
Se trata de realzar su valor personal, no por sus obras propias, pero por la denigración del otro, eventualmente, como haciéndolo para dejarlo en la sombra, para que se sepa su torpeza o su torpeza que provoca el resentimiento. Reír de una situación socialmente incongruente es una manera de recordar el orden moral del mundo y para exponerlos al ridículo, sin darse cuenta, por error, por distracción o por provocación. Alguien que transgrede las fronteras de la civilidad, incluso del buen gusto, no es sancionado, pero burlado. El reír que se le aplica subraya su burla y ritualiza entonces la inconveniencia, todo proveyendo una prima de placer para los testigos de la escena o de la historia contada. Procura una satisfacción de estar del buen lado del que se está riendo. El miedo de la burla es una forma de prevención de toda excentricidad o de salirse del camino. Es una amenaza para el que le da miedo el ridículo. Entonces, el reír está al servicio de los emprendedores de morales. Lo que los que no soportan otras maneras de vivir, de pensar o de sentir que las suyas. Los burlones usan la burla más que la fuerza física para modificar los comportamientos de las apariencias desaprobadas y confunden que la ejemplaridad, quieren dar el ejemplo. Ellos no tienen los defectos físicos, ni la moral, ni religiosos, ni los rasgos físicos. Ellos entonces tienen el derecho de toda la burla. Es una posición de fuerza, sobre todo si la víctima no está ahí y no tiene medida de defenderse. El reír es una revancha, diluye el resentimiento en la hilaridad, pero lastima la dignidad, humilla. Él también es un poder. Ejerce una vigilancia discreta pero eficaz y llama a cada uno de sus miembros a la discreción, al respeto de los valores comunes, a no exponerse a las mismas burlas. Es una intimidación y una amenaza para quienes nadie desea afrontarse. Es mejor tener a los que se ríen de su lado que ser objeto de risa. El reír es una manera de reír de una exclusión provisional de un torpe o de un intruso. Descalifica a un individuo o una situación, lo baja de una manera provisional, en toda confianza, en un contexto amigal o al inverso, de una manera brutal, con un contexto de desprecio o de resentimiento. El bromear es un comportamiento de los extranjeros para que no persistan en las mismas actitudes. Como lo recuerda Baudelaire, el hombre muerde con la risa, con el reír. Les recuerdo esta frase mordaz de Victor Hugo, que lo voy a citar: hacer mal felizmente, ninguna multitud se resiste, es contagioso. Todas las ejecuciones no se hacen en las guillotinas, y los hombres, desde que están reunidos, que ya sea en multitud o en asamblea, siempre tienen en medio de ellos un verdugo listo, que es el sarcasmo. Fin de la cita de Victor Hugo. Ese uso social del ridículo como medio de control social se encuentra también en otras sociedades. Y a veces se traduce menos como una culpa que por la ironía de un grupo. El antropólogo americano Robert Lowy describe con los indios del Crow una actitud pasible pero eficaz del grupo al encuentro de alguien, de un hombre que acaba de denunciarse culpable de violación
de moral. Nadie se impone. Pero en la noche se reúnen y alguien expresa el sentimiento del grupo. Voy a citar aquí a Robert. ¿Escucharon lo que hace un tal? Les rires fusent alors, las risas empiezan entonces, del culpable empieza a ser comentado y hablan, atacan al culpable y eso es extremadamente eficaz. Les Inuits, los Inuits en el norte tienen una reputación por su propensión a la risa y a la ausencia de violencia. Una de las instituciones sociales más significativas consiste en una dualidad del reír entre dos individuos de que están en desacuerdo. Todo el pueblo va y hay justas que van a ver los eventos. Los dos hombres se afrontan con canciones y gestos de amenaza sin pasar al acto y rompen el código habitual de civilidad con gestos nada más, con mímicas agresivas que quieren hacer que el otro pierda el control. Su propósito es a quedar, que quede en ridículo. La comunidad alienta las justas con sus risas. Du litige. Es el juez. Perde la face au hasta que uno de los dos comienza a reír o la solución es la más común, es la reconciliación de los adversarios. Una vez que las tensiones son disueltas por las payasadas y la danza. Las danzas de todos. Todos participan en esta catarsis y las historias familiares son individuales, son evocadas, pero siempre con una medida dualista, que no va demasiado lejos, y si alguien va demasiado lejos, siempre es reprobado por la multitud. Ahora les voy a decir, voy a hablar de la universalidad del reír y por las razones del reír. Pero el reír, vamos a ver cuál es entonces, que es realmente una celebración o un lazo social que reúne los que ríen. Una palabra, un chiste, es una celebración de una raza social que une a los que se ríen alrededor de un chiste. Una historia chistosa participa una sociabilidad valorizada. Se transmite con deleite sobre un modo casi ceremonial, según los encuentros, como cosas preciosas que reclama la comunión para hacer crecer el disfrute. El reír es una convención social. Si estás frecuentemente ligada a la calidad cómica de una situación, es una modalidad para llevarse de entendimiento con los otros. El humor es una situación cómica, siempre tiene que ver con la cultura o más bien como una trama común de sentido y de valores. Los juegos de palabras o los efectos cómicos de una lengua exigen un buen conocimiento de su uso y de su origen. Saber reír en una lengua extranjera es reservada a los que son familiares. En otras palabras, lo que es reíble para alguien, lo que da risa para alguien, no da risa para el otro. Nuevas formas aparecen, nos reímos profundamente de diferentes cosas. Cuando leí, yo leí muchos tratados que tomaban de historias de la antigüedad, de estas historias chistosas. Leí que leyéndolas, pero yo me preguntaba qué podía hacer reír a los griegos, de nuestros ancestros de la Edad Media. Y yo busqué desesperadamente todas esas historias. Entonces, el reír siempre tiene que ver con la historia. Y lo que hace reír en unas épocas ya no hace reír en otras. La lectura, por ejemplo, para nuestros ancestros era algo de reír, para nosotros no. Si lees Bergson, por ejemplo, de una historia chistosa,
siempre dice. No, Bergson nunca me da risa, no encuentro nada chistoso. Algunos de los antiguos, de historias de la antigüedad, como Cicerón, ou encore réuni dans le Philogelos, o con Philogelos, en un texto griego, ou cité dans le traité de Castiglione, o tratado de Castiglione, un homme de la Renaissance, uno del Renacimiento. Chaque époque, cada época tiene unas maneras de reírse diferentes, los códigos, los objetos, los objetivos, la intocabilidad se desplaza. Bien vite. Et le risible de l'un, lo que te da risa a uno no le da risa a otro. La même histoire drôle, la misma historia de risa depende del contexto, algunos les hace reír, otros no. Que el reír no sea universal, esto es ilustrado de manera trágica en las manifestaciones que pusieron muchos después de la publicación de septiembre de 2005, de dos dibujos humorísticos y que denunciaban por lo reír, que hablaban de los integristas, que supieron reaccionar con la violencia que ya conocemos, y que muchas iglesias incendiadas, destrucciones de embajadas. Ces dessins furent taxés de blasphème dans des pays. Et pour eso sucedió en muchos países y muchas blasfemias dans des pays laïcs. En países laicos. Sans que la notion de blasphème lui soit opposée. Sin que la noción de blasfemia sea opuesta. Un théologien français. Un teólogo francés escribió con esto. La caricatura, la peor caricatura de Dios, la peor, la más antirreligiosa, que realmente lo desfigurada y que no se justificaba, las peores caricaturas picturales de Dios, pictóricas, es el de matar a Dios, es el de la imagen de matar a Dios, que es la imagen de Dios mismo. Ese es el islamismo radical. En nuestras sociedades, el Cristo muchas veces ha sido una caricatura sin que nadie se ofusque. De todo rigor, los dibujos satíricos no estaban dirigidos a Dios ni a su misericordia, solo tocaban las susceptibilidades individuales y particularmente a los integristas que pretenden proteger, entre comillas, a Dios mejores que ellos. Los integristas ponen un candado sobre el rey. Ellos ven a primera vista un insulto con respecto a la solemnidad necesaria de la relación del divino, según ellos. Que le rire est du côté du diabolique. Entonces ven algo diabólico y que nada lo justifica. De otro lado, por los valores occidentales, el asesinato del equipo de Charlie, del periódico Charlie Hebdo, el 7 de todo el equipo fue asesinado, estuvo matado. En 2011, par ailleurs, pour les valeurs occidentales, en los valores occidentales, el asesinato de Charlie Hebdo en 2015 desprende otra lógica. Ya no habla sobre el argumento o la réplica del humor, pero sobre el asesinato. Esos días, unos asesinos fanáticos entraron en los locales de Charlie Hebdo y mataron a 11 personas de la redacción. Y después matan a un policía en la calle. En el volumen parece, después de la matanza, Luz, un dibujante, dibuja en la cobertura al profeta que tiene una hoja de papel en la cual escribe: yo soy Charlie. Réplique absolument magnifique. Es alguna réplica magnífica? Je suis Charlie. Yo soy Charlie. Et qui affirme, tout est todo está perdonado. Dans le monde entier, en el mundo entero, après le meurtre después de la muerte del equipo de Charlie, en el mundo entero, vont dénoncer l'intolérance. Muchos dibujos denunciaron la intolerancia sobre el mundo amargo y crítico, ofensivo, de innumerables dibujos que introdujeron
un humor melancólico, de que fue todo muy incomprensible, tanta violencia, muchos hay un humor melancólico más abierto al sonreír que al reír para afirmar la solidaridad con los miembros del equipo. Un dibujo afirma: Dios es humor. Otro da la palabra al profeta, pero a mí me hacían reír sus dibujos. Otros afirman que Alá es muy grande para defender a Mahoma todo solito. Ou bien encore, o otro hombre de rodillas que tiene su crayón, su lápiz como un arma, dice, enfrente de la barbarie, la burla masiva. Vamos a usar armas de burla masiva. El reír continúa de desafiar a los que matan. Ya no más lloriqueo. Aunque una triste, infinita tristeza impregna los dibujos. Avec humour, pour poursuivre le combat para seguir con humor el combate contra los integristas. Otra figura del reír es el reír contra el miedo. El reír se encuentra también en una situación que provoca el miedo. Atrapado en una tormenta muy poderosa con dos amigas, rodeado de truenos, otra vez Henry Miller, yo me comienzo a reír. Cito: cuando tengo miedo, invariablemente río. Y de reír, bajo el miedo de los relámpagos y con mucho frío. Quand j'ai peur, je ris immanquablement. Et donc de rire. Un de ces rires sauvages. Uno de esas risas salvajes que hacen congelar la sangre durante que mis compañeras, las chicas que me oían así reír, se pusieron a gritar todavía más. Algo muy chistoso. El reír libera cuando hay un exceso de emoción intolerable. Par contre, une beaucoup plus tragique. Es una, algo c'est mucho más trágico que Koestler lo que cuenta en un testamento español. Arturo Koestler cuenta numerosas ejecuciones perpetradas por tropas de Franco en la prisión donde él mismo era cautivo. Una noche, escucha que se abre la puerta de la celda. D'une voix ensemeillée, muy cerca a ella, y se oye una voz, y se da cuenta que el guardia vino por él, con un cura para fusilarlo, pero se pone a reír, negándose de creer una situación tan impensable. Dice al cura: pero me están haciendo una broma. Ajá. Y pero inmediatamente comprendí que no era una farsa, que no era una farsa. Pero el guardia le explica que no era nadie y unos minutos más tarde lo mataron. Un psicoanalista americano cuenta que muy seguido ha observado que hubo una explosión de bomba y que mató a muchos de sus camaradas. Y después de eso que mataron a sus camaradas, comenzaron a reír. Pero se reían porque estaban vivos. Y nos reímos. Ya nos ha pasado que nos reímos después de accidentes, después de situaciones que han sido muy peligrosas y que nos salvamos por un pelito. Y no es nada cómico, sino simplemente es la liberación. Quand la parole manque, cuando la palabra la falta devant l'indignation ou l'effroi, y con, reste le cri, nada más nos queda el gris, la reír, de toute dimension significative, y el reír no está desprovista de comunicación, de algo significativo, tournant dans le vide, y se va hacia el vacío, fuera de la nerviosidad, destrucción del lenguaje articulado, face à une situation frente a una situación que le deja sin voz.
El individuo pierde pie, se relaja y todas las represiones sociales, las representaciones sociales, se desmorona, se desmorona al mismo tiempo que su vez y todo su enraizamiento en el mundo. Su reír es un abismo sonoro, lejos de la conducta habitual, dada por la palabra. Y se trata de otro nivel y que traduce el miedo, la sorpresa, la decepción, etc. La situación desborda las palabras y el poder de capacidad de contener el lenguaje y pone la palabra en una falla. El reír del terror del lado del cuerpo, de la tetanización de la autarquía del sentido, cuando los parámetros se rompen, es un signo de que lo simbólico cae. Es la caída del lenguaje en el vacío, es el límite del lenguaje, son cuando el lenguaje es golpeado por un evento, por un acontecimiento. El reír también es una goma que borra la rudeza de las circunstancias y procura un segundo respiración. La mina es un militar argelino y uno de los raros musulmanes, no musulmanes de la armada. Y llegó un día que sospechado de que era sospechoso de un complot, y se le encierra 3 años a lo largo de los cuales se le dan electrodos en las partes genitales y ahí sigue muchos malos tratamientos. Voy a citarlo, que dice Lamin: una mañana donde sus hombres preparaban electrodos, Lamin se pone a reír, a carcajearse. Ya había comprendido una verdad esencial: o bien me matan, o bien dejan de torturarme. En un caso como en el otro, eso me es indiferente. Yo estaba libre. Fin de la cita. Las torturas son más devastadoras todavía que la invulnerabilidad. Y él fue soltado algunos años más tarde. Cuando fueron los años de violencia en Argelia, cuando los integristas multiplicaban las masacres, el humorista Felag está desesperado, pero no renuncia al arma del reír. Yo lo cito. Dice: a veces, algunos minutos antes del espectáculo, lloro, solo en los camerinos. Pienso en las víctimas de las matanzas, a mis amigos muertos por las ideas, a todas las mujeres que se luchan por su libertad y a los desempleados. Y yo me murmuro en mí: yo voy a actuar para ustedes. Yo seco mis lágrimas y me lanzo sobre la escena. Yo río para no morir. Es fin de la cita. El reír es como la barrera de equilibrio para atravesar los abismos en las circunstancias sin caer. Protege sobre el desconcierto, el miedo, para no ceder a la pesantez de un acontecimiento y mantener la conciencia despierta. El sentido del humor es una anestesia que mina la virulencia posible de los acontecimientos. Mismo si todo está perdido, el reír es un escape, una negación de ver conducida su conducta por los eventos acontecimientos exteriores. Dice, habla sobre la insignificancia de la agresión de la víctima. Déjenme reír. Es una manera de decir, ría, ría. Romain Gary. Romain Gary
recuerda una foto famosa tomada por un soldado alemán donde se ve a un judío que le está jalando la barba otro soldado, y voy a citarlo. ¿Pero qué hacía el judío? ¿Por qué se le estaban jalando le estaban jalando de la barba? Y estaba rodeado de soldados alemanes y estaba riéndose él también. El hombre sin duda está desconcertado y siderado y no ríe de júbilo, de sorpresa sobre una ruptura tan radical, tan impensable de exigencias de la civilidad. Reencuentra un reflejo de niño cuando se juega que primero que se ría perderá. Un juego que hay en Francia, también el ríe del vértigo, de la disolución ríe de su desconcierto, pero también afirma para afirmar su soberanidad. No cede a las suplicaciones ni al miedo. Rompe el sistema de humillación y participa contra ese sistema. Ahí donde los soldados quisieran burlarse del hombre, deshecho, lleno de vergüenza, él ve una persona tranquila y sonriente. Et puis je vais bientôt terminer. Voy a terminar ya muy pronto con lo que dice un suizo, un escritor suizo, un suizo. Je reprends mon propos. Voy a tomar. El reír surge a veces de una situación sin salida que sacude nerviosamente a los actores en presencia. La impotencia es total. Ningún terreno para entenderse viene. Todos los argumentos chocan para la negación. El compromiso es imposible. Ninguna manera de acordarse. Y sin embargo, uno de los protagonistas no acepta partir y perder. Entonces se aferra. La tensión sube y sube y a veces llega hasta el final, llega hasta una risa loca que autoriza ya el descanso. Entonces, L'usage du monde, que es uno de los libros más lindos de la literatura, que se llama Nicolas Bouvier y Thierry Vernet, que están... Nicolas Bouvier et Thierry Vernet sont à Téhéran. Están en Teherán. En Irán. Donc dans les années 50. Irán, en los años 50. Sin ni un quinto. Ils sont reçus par le director del Instituto Franco-Iranien, que tiene pocas ganas de ponerse a trabajar. Nicolas Bouvier propone hacer conferencias sobre una exposición de fotos. Mais l'homme el hombre est es inflexible. Está abrumado. Il est terrassé déjà à la ya, pensée con la idea de tener que dar un esfuerzo, de hacer un esfuerzo, se aceptaba. Mais les deux hommes los dos hombres insisten. Ils n'ont plus un sou. Ya no tienen nada de dinero. Par le désespoir. Y están desesperados. Je cite Nicolas voy a citar Nicolas. El calor era muy fuerte. Nosotros teníamos el estómago revuelto. Estábamos muy decepcionados. Y teníamos que hacer algo que se abriera antes de que el drama se convierta en una convulsión. Como nos negaban focos y nos decían que nosotros los habíamos roto, Thierry se empezó a reír de una manera luminosa. Y cuando me sentí que yo también me dejé llevar por esa ola, el director rebajado y nosotros con los ojos, con lágrimas en los ojos, y nosotros tratábamos de decirle que no era de él que nos reíamos. Ya, se nos terminó la cita. Afortunadamente, el hombre no quiere quedar mal y se mezcla con las risas y... un milagro pasa cuando la secretaria estupefacta entreabre la puerta y hace el signo y el director dice y todo se un rayo de sol
Y Thierry iba a exponer en 15 días y yo lo iba a introducirlo. Vean cómo el reír cambió completamente la tensión y mudó toda la situación. El reír es un disolvente de tensiones sociales por la libertad del tono que introduce de repente. Nicolas Bouvier explica haber comprendido ese día, al lado del director del instituto, que el reír podía sacarlo de un problema. Voy a citarlo, van a ver. Dice, desde, yo siempre que me pasa algo embarazoso, siempre, cuando algo va mal, siempre tengo algo divertido para decir. Como por ejemplo, con la gente de la aduana, están revisando mi pasaporte, que está caducado, y deciden de mi suerte, y después de que no nos comprendemos, y yo trato de que yo apenas me atrevo a ver mis zapatos. Alors, un calembour absurde, entonces un chiste absurdo o el acordarme de alguna circunstancia chistosa y hasta me puedo reír carcajear yo solo. Y los que están en uniforme, es el turno a ellos de no entender nada que pasa. Los consideran con perplejidad y se preguntan con sus y se descompone su cara. Y los de la aduana truenan y estallan y enloquecen. Y ya, él le dice, ya pasa, ya no. Entonces el reír es aquí. Es un arma secreta contra una situación de adversidad. Ya me voy a parar aquí y para que podamos platicar un poquito. Bueno, muchas gracias. Tener unos minutos para preguntas de ustedes. Les pedimos que sus preguntas sean breves y también que las digan de forma despacio para que la traductora pueda hacérselas llegar. Entonces, si vamos viendo sus manos levantadas, por favor. Gracias. Ay, pues qué increíble, estuvo súper chida la conferencia, segundo, únicamente quería decir eso. Que, bon, elle a été superbe la conférence, je voulais juste vous dire ça. Vous m'entendez? ¿Cuál es la traducción? Bueno, mi pregunta es muy concreta. J'ai une question très concrète. Pourquoi vous vous êtes intéressé par ce sujet, par le rire? Selon moi, je sais que dans les thèmes, on recherche l'histoire. Las razones son relativamente numerosas. Yo creo que la más importante para mí es lo que yo ya conté hace un momento con mi exposición. Cuando yo era niño, como yo siempre era, yo tenía mucha tensión, no me sentía muy bien, entonces siempre me reía de manera loca y yo muchas veces me castigaron en la escuela y con mis padres también, con mis familiares, pero siempre estuve confrontado a situaciones. Yo era muy tímido y el reír así, yo lo veo como algo doloroso, como una herida. Entonces, como antropólogo, siempre tuve ganas de comprender y de comprender también por qué ese era tan importante en mi vida social. Y cuando reencontramos amigos, nos reímos, en muchos momentos nos reímos. Y para mejor comprender, no quería comprender el humor, quería analizar el humor. Ahí tenemos un gran libro que analiza del humor, un libro de Bergson, se llama
al reír, él habla solamente del reír, del placer, del júbilo, etc. Entonces, como muchos de otros de mis libros, yo siempre quise introducir la otra parte, como lo ambivalente, el otro lado del reír. Y el otro aspecto igualmente es una manera, de la manera como yo escribo en la antropología de la voz, son maneras de seguir con como la antropología del cuerpo, un seguimiento. No hay ningún órgano de la voz. La voz es el soplar que pasa a través de nuestros órganos, y al mismo tiempo la voz es fundamental para nuestro cuerpo. El enigma de la voz es a la vez en el cuerpo y fuera del cuerpo. Entonces, cuando yo el reír es un poco parecido, es profundamente el cuerpo. Yo le dije hace rato, con muchas expresiones que son muy divertidas, y hay muchas en la lengua francesa, es cuando el cuerpo predomina. Es un tema regio, y no había sido estudiado bajo ese ángulo. En antropología social hay muy pocos trabajos sobre esto, y el reír sobre el ángulo del humor y del placer de estar reunidos. Yo quise introducir esto mortal de la risa, el reír en la violencia, en el reposo, pero sin olvidar, claro, que el reír es también para bromear o para estar juntos. Como ya lo dije hace un momento en mi exposición, se trata de reír, de ver el reír en el plural. Yo creo que nuestro trabajo de antropólogo, siempre tenemos que ver el plural de las cosas, el plural de los cuerpos, el plural de las caras, el plural de la violencia, el plural de los rostros, el plural de todas las dimensiones existenciales que están. Esas son las razones. Y bueno, algo que les va a hacer muy raro, que hace mucho que yo quería trabajar sobre la sonrisa. La sonrisa, puedo decir, casi nunca ha estado estudiada, porque siempre es como un tema, es un poco católico, ridículo, un poco ingenuo. Entonces ningún sociólogo se ha interesado a la sonrisa, sobre la importancia de la sonrisa en la vida social. Cuando alguien nos sonríe en la vida, no se siente uno reconocido, se siente bien. Cuando alguien, por ejemplo, responde a una pregunta con una cara un poco seria, nos podemos sentir un poco desdichados. Ya todos hemos sentido eso. El sonreír es extremadamente importante. Es un sonreír de los niños. Entonces yo quería a trabajar sobre el sonreír, pero es un tema muy difícil. No es un tema que podemos hacer un terreno de formar un grupo y estudiarlo. Y interrogarlas, a ver, 150 personas, y decir, ¿por qué sonríen? Y se les va a hacer unas preguntas muy tontas si les pregunto a eso. Entonces implica que tengo que pasar por la literatura, por muchos escritores que han descrito muchas situaciones de sonrisa. Pero puede ser también es como la risa, es muy ambivalente. Puede haber risas también de amor, de desprecio. Y finalmente, tomando muchas notas sobre el sonreír, comencé también sobre el reír. Como frecuentemente cuando escribo, un momento en otro, escribo varios libros al mismo tiempo. Siempre escribo sobre temas muy diferentes. Y en un momento, por ejemplo, necesito ir al final, y
y yo un día y quería en un momento comprender bien la risa y comprender el contexto. Para mí desde niño es un enigma el reír. Pero el manuscrito sobre el reír, sobre el sonreír, y ya en algunos meses ya va a aparecer, no sé, en 6 meses, ya lo di a mi editor. Y con este hay un lazo entre estos, el reír y el sonreír, y también tiene que ver con la teología, porque el sonreír siempre se asocia con la teología, con lo espiritual, con lo que va hacia arriba, con Dios, y el reír siempre es algo profano, bajo. Y entonces muy seguido en nuestras sociedades el sonreír está asociado sociedad, es el su rir, que está siempre abajo del reír. El sonrisa que está abajo del reír, porque su en francés es bajo. Su es bajo, rir, o reír, si lo podemos. Y entonces es por eso está bajo reír. Y era muy interesante estudiar los valores muy diferentes asociados al sonreír y al reír. Era también apasionante trabajar sobre los dos temas de manera extraordinaria, como escribo varios libros a la vez. A veces cuando escribo sobre alguna cosa, ya tengo como alguna pasarela, algún paso para la otra, para otro tema. Yo soy alguien muy apasionado y que escribe mucho, enormemente. Y yo descubro, como en los romans de Murakami, como las novelas de Borges, siempre tengo pistas maravillosas que me entusiasman y que me dan ánimos para continuar. Perdón, ¿había una primera acá? ¿Quién ya tiene el micrófono? Adelante. Sí, muchas gracias. Muy increíble, gracias. Es increíble, c'est incroyable, merci. Je voudrais vous demander votre opinion à propos de la moquerie. Si vous pensez que s'il y a toujours un impact négatif ou une connotation négative, si es posible también de que sea un detonante la burla para liberar ciertas tensiones. Es mi pregunta. Avec un détonant de tension, la moquerie. La moquerie n'est pas forcément la burla no es necesariamente asociada a la violencia. Cuando nos reímos con las burlas de los niños, no se trata de ningún caso. No se trata de hacer una violencia. No es una policía del reír. Un niño comprende que si hizo reír a sus papás, que hizo algo que era incongruente. Entonces también es algo que participa en la educación de los niños. Estamos en una fachada positiva, curiosa. De la moquerie. De la burla. Es también como los bufones, como en el momento de la Edad Media. Los bufones podían burlarse de los príncipes y decirles sus verdades, que hubiera sido intolerante si otro les hubiera dicho lo mismo. Entonces ya puedes ver que es una cuestión de punto de vista. La burla de los bufones también, aunque fuera del rey, podría provocar, si no fuera de él, podría provocar la muerte si no fuera el bufón. Y los bufones estaban socialmente autorizados para la crítica social. También con los humoristas de hoy, en muchos países del mundo, los humoristas pueden burlarse, salvo en las dictaduras, pueden burlarse de los ministros, de los príncipes, de los presidentes, de los ricos. Es una manera de introducir la crítica social, pero no por violencia, por esta suavización. De que provoca la reflexión.
en ese sentido, yo creo que el humor es muy cerca, está muy cercano de la antropología, en la deconstrucción, del lenguaje, de la construcción del lenguaje. Es como analizar la situación de una manera golpeante. A veces tomamos conciencia de algunas cosas que nunca habíamos pensado. Algunos autores han escrito textos magníficos sobre esto. Que algunos humoristas ponen una realidad social que nadie se había dado cuenta. A veces decimos lo contrario de lo que queríamos decir y decimos una gran verdad. Entonces el humor no es necesariamente, la burla no está necesariamente necesario a la represión y a la policía. En efecto, es un elemento de educación, por ejemplo, y también una manera de crítica social, como así para hacer sin ofender, sin herir. Un humorista puede llamar al orden también a un primer ministro sin ofenderlo, sin... Y hay una multitud que van a reír y que van a reír de esa burla que hay hacia esa persona burlada. Buenas tardes. Bonsoir. Acá. Un gusto. Enchanté. Bien, bueno, a mí me interesa mucho saber su punto de vista acerca de la desnaturalización de la violencia desde los centros escolares. ¿Cuál sería el papel de los docentes en el mundo y específicamente en las aulas si es posible desnaturalizar esa percepción y representación que se tiene en el uso de la risa como un elemento violentador y aniquilante del otro? Yo creo que el humor puede ser utilizado por los profesores como una manera de bajarle a la violencia. A veces el humor reduce la violencia. Por ejemplo, antes de los nazis, en la resistencia política, usaba mucho humor para cuando caricaturizaban Hitler. Puede ser algo muy eficaz de no dejarse humillar, no dejarse por ser la subida del populismo. Hay enseñantes que saben regresar a las cosas y que usan el humor. Pero efectivamente, pueden burlarse de los que se burlan. Pero hay también niños que son molestados, niños que son víctimas. Pero ya hay muchos ejemplos sobre eso, niños que son víctimas de las risas. Hola. Primero que nada, te quería mucho agradecer porque tuvimos tu libro de Antropología del Cuerpo y Modernidad en una clase nosotros que se llama Antropología del Cuerpo. Y me estaba preguntando sobre cómo la risa puede ayudarnos a reinventarnos. He estado leyendo hace poco un libro de Huizinga que habla sobre el juego y tiene este tema como del juego en sí, de cómo el juego en sí permite pues posibilitar otras maneras de habitar. Y me pregunto lo mismo con la risa, ¿de qué manera la risa puede ayudarnos a reinventar un tipo de hombre, un tipo de mujer o el género en sí, por ejemplo, o la violencia misma? El reír en ese contexto es una manera lúdica de invención de uno mismo. Es la tesis también ya de un autor que nos dice que el hombre es un creador del reír. Homo ridens, el hombre que ríe. Huizinga, como el otro autor, que no sé que ustedes no bien en México, que han valorizado, son hombres que han valorizado el juego, el juego y el secreto, se llama el libro. El reír puede ser una manera de sacralizar.
De alguna manera de encontrar el juego de vivir. Cuando estamos inmersos totalmente, con alegría, el reír es efectivamente muy seguido, pesante, como con el caso de los niños. Vean a los niños chiquitos que juegan. Y si los niños ríen y ríen sin pararse, ríen. Tienen 2 años, 3 años, 6 años, y va a durar muchos años. Como si el reír fuera una respiración. Y en el momento de la adolescencia, algo se rompe, porque hay en la adolescente hay más reflexión. Ese sentimiento. Que el sentimiento de que los otros nos están juzgando. Y entonces el adolescente piensa que no todo, que nos están viendo, que nos están juzgando. Entonces el niño ilustra de manera maravillosa que el niño vive un juego. Pero desgraciadamente olvidamos eso en la adolescencia. Y es tal vez porque ya nos sentimos como el reír de la policía, como muchísimas gracias por su muy por sus reflexiones. Muchas muy interesantes gracias. Merci beaucoup pour vos idées sur les rires. Tuve que viajar y sobre que viví, sobre todo en muchos países muy distintos, como Asia, Sudamérica, países árabes, Europa. En Europa, y me doy cuenta de que realmente hay una risa que es muy propia de una civilización, y que aunque pues entienda perfectamente dobles sentidos, por ejemplo, no se ríe de la misma manera que digamos las personas que pertenecen a esa civilización. Por otra parte, le quería enseñar un libro que he escrito sobre la risa y la sonrisa. Es un libro que ha sido escrito, no ha sido publicado, sino que se ha hecho sobre medida, porque es un libro caro que lleva muchas ilustraciones. Y está escrito en español y es un homenaje también a México y en particular al estado de Veracruz, con sus caritas sonrientes o rientes, porque unas se ríen a carcajadas y realmente a mí me fascinó. Y pues entonces empecé a escribir y a pedir que me hicieran dibujos, porque yo no dibujo muy bien, entonces fueron mexicanos que hicieron realmente esos dibujos. Y después tuve que viajar mucho por mi trabajo, y regresando a México, entonces tuve el tiempo de preguntarme a través del tiempo y del espacio cuál habían sido las civilizaciones que habían plasmado a través del arte, pinturas, frescos, mosaicos, esculturas, etcétera, arquitectura, la risa y la sonrisa. Entonces ese libro lleva, y me di cuenta de que pues no eran muchas. Es decir, en el arte no son muchas. Y todo está ilustrado con representaciones, ¿no? De la risa y de la sonrisa. Y lleva perdónenme porque no hablo bien en náhuatl. Huetzcalitzli, Itzahuetzcalitzli, que significa risa y sonrisa en náhuatl y no en totonaco, porque no hay diccionario de totonaco. Y según las comunidades totonacas, por ejemplo de Puebla o de Veracruz, el vocabulario es distinto. Entonces se escogió risa y sonrisa en lengua náhuatl, y pues, con mucho gusto le pueden escribir ese libro. Merci. Gracias. Merci beaucoup.
muchas gracias. Podemos decir que el reír es que no es material. Es por eso que hay tan pocos vestigios sobre el reír. Y en la historia del arte, la aparición del arte, del sonreír y del de reír, fue también un poco prohibida. Entonces fue necesario al principio del Renacimiento para por la primera vez dibujar. Fue necesario dibujar. El reír aparece mucho más tarde con pintura como con Bregal. El sonreír se necesitó muchos años en nuestras sociedades occidentales. Aparece en el siglo XII, XIII, con las vírgenes, por ejemplo, que sonríen o que llevan al Cristo y que sonríen. Pero al principio era muy poco y progresivamente con el paso de los siglos con Leonardo da Vinci, que era un pintor prodigioso que hizo la Mona Lisa, que por ejemplo entonces va a volverse algo evidente en la historia de la pintura en las sociedades. El reír, y yo quería decir el Cristo ríe sin duda en la representación del reír en el cristianismo. En la tradición judía hay una negación de esa imagen. Entonces, que al inverso, en Oriente, vean las imágenes de Buda. Hay unas imágenes maravillosas de su sonrisa, que una sonrisa apenas que se puede ver en su cara. El Buda que podemos ver, que ríe a carcajadas, es un Buda que risueño. Ya me acuerdo de un texto muy bonito también, que lo olvidé de citarlo. Era de Octavio Paz, que uno de los Octavio Paz es un très beau texte. Él evoca estatus de una población vieja de México. Ya no me acuerdo no es una población no muy lejos. Y aplica que hay, dice que hay muchas estatuas de personas que se reían. Creo que totonacas. No lo voy a repetir porque creo que lo voy a pronunciar mal. Pero dice, Octavio dice que hay una reproducción en su biblioteca y que él lo ve muy seguido, y independientemente de eso y de la historia de civilizaciones, Octavio Paz escribió un texto muy bonito. Yo lo cito muy seguido. Yo lo puse también a la vista en uno de mis capítulos, un texto admirable de un escritor universal también mexicano. Una última pregunta. Adelante. Buenas noches. Bonsoir. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Se ha dicho de que la risa tiene como componentes muy específicos en un entorno cultural. Y bueno, si nos vamos al universo escolar, que es el reproductor por excelencia de la cultura, yo quiero preguntar qué podemos hacer ahí, porque si ciertamente hasta hoy, o es muy de este momento, el tema del bullying y del reírse del otro y de ejercer el poder y de violentar con la risa, lo que yo puedo dar testimonio es de que en el aula la risa es un instrumento valiosísimo de didáctica, es un modo muy lúdico, gozoso de enseñar y de aprender, y no lo parece ser que ya no está presente. Parece ser que en ese juego de poderes que se dan entre los chicos y de los profesores queriéndose afirmar como líderes de la opinión en el aula,
estamos abandonando ese recurso. Le preguntaría a nuestro invitado, conferencista, si me permiten omitir el nombre porque llegué tarde y no lo escuché. Pero le agradecería que nos diera unas palabras en torno a eso, porque para mí la experiencia docente riendo con los muchachos fue la cosa más maravillosa que me pudo pasar. Y después de 30 o 40 años los encuentro y nos reímos de los chistes que hacíamos. De manera que además somos un pueblo bastante jocoso. Están los decimeros de Veracruz, están los albures, está Ibargüengoitia con su magnífico sentido del humor y el gran Rius, que se ría hasta de su abuela. De tal manera que sí, le agradecería a nuestro invitado que nos ilustrara un poco en torno a esto. Creo que se lo agradecerán los jóvenes y quienes eventualmente estén aquí ligados a la educación. Mil gracias. C'est difficile de vous répondre, évidemment. Es difícil responderte, pero yo creo que el uso pedagógico del reír, yo creo que por otro lado estaría bien que los niños vean regularmente, que vean las películas de los años 20 de cine americano, para que se den cuenta ya que vean cómo los cuáles son los mecanismos del reír. Y por qué está reír, por qué está bien reír juntos, y por qué hay unas risas que son muy violentas, para hacer una pedagogía del reír y para utilizarlo como una herramienta, habría que trabajarlo mucho. Eso es lo que quiero demostrar en el reír. Hay de lo bueno y de lo malo. Entonces hay que tratar de hacer que lo bueno sea lo que prime, lo que esté arriba de lo malo. Y de quitar todo lo que tenga que ver con la violencia, porque eso ya está presente en la vida común. Por ejemplo, en un café puede haber unos que se pelean y todo mundo ríe. Entonces hay un gran poder de pacificación en el reír, pero también una potencia de morir, de asesinato. Entonces en la escuela podríamos tratar de reír. Hay que reír juntos, no reír contra, no reír de alguien. Es verdad que en mi experiencia yo no tengo ningún recuerdo sobre eso, solamente en las películas, pero yo no tengo ningún recuerdo que nuestros maestros hayan hablado del reír. Y sin embargo, el reír debe estar en el corazón de la sociedad, debe estar en el corazón contra la violencia. Entonces la violencia puede ser, luchar contra la violencia puede ser a través del reír, no de rebajar al otro, en muchas bromas, con muchos propósitos, contra los hombres, en el transporte público, en los cafés o en otros lados. El asesinato siempre es anticipado. Reír siempre es como hacer que el otro se patine, o como una venganza. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se les podría enseñar con la risa de una manera mucho más relajante, más que como una herramienta de sociabilidad para no estar contra el otro en el mundo entero. Hace una veintena de años no era para nada, así, cuando yo era niño tampoco. Yo no tengo ningún recuerdo de eso, de que se haya usado el reír en la escuela ni como herramienta. Yo nunca vi un estudiante
Y yo nunca vi, yo no vi cuando era niño que hubiera tanto bullying, pero ahora es cada vez más. Hay muchos niños que viven con mucha violencia. Y también hay suicidios. Y hay adolescentes que se suicidan. Porque a veces otros chicos no dejan de burlarse de ellos por su sexualidad, porque son chicos muy suaves, o porque son chicas muy fuertes, porque están gordas. O porque tienen un hermano que tiene síndrome de Down, como decía hace rato. El reír en esos casos es una violencia. Es por eso que, porque los estudiantes sí deberían de utilizarlo como una arma secreta para echar atrás o para hacer más suaves las formas de violencia. Pero es una tarea muy pesada. Si ustedes quieren volver a escuchar la conferencia con detenimiento o compartirla con quienes lo consideren conveniente o utilizarla como material para sus clases si se dedican a la docencia, la conferencia va a estar disponible de forma abierta y gratuita a partir del lunes en el live stream del TEC de Monterrey. Ahí la podrán encontrar. Le agradecemos profundamente a David Le Breton su enorme generosidad. Entramos un reconocimiento con mucho gusto.